verdad es que parece insólito, ¿no? Porque no se cumplieron con ninguno de los objetivos que estaban planteados originalmente, que eran mantener bajos los precios al mostrador y a costa de comprimir las exportaciones. Y salió todo mal y pasaron 2 años y seguimos aplicando las mismas normas y regulaciones que han perjudicado muchísimo al negocio de la carne. Es muy difícil de entender. En un año después de lanzado este programa, se tocó un precio máximo que la Argentina no había tenido en 150 años de ganadería. Y 2 años después de haber arrancado, casi con muy pocos cambios en el interín, estamos otra vez hemos superado el récord de exportaciones de 12 meses de mayo del 21. Entonces, lo lógico tendría que ser que se haga un borrón y cuenta nueva de cero, volviendo a lo que al sistema que existía hasta mayo del 21. ¿Qué perjuicio generó todo este sistema, Miguel? Mirá, inicialmente quedamos mal con muchos clientes del exterior, hubo que recomponer operaciones para una cantidad de empresas, pero durante los 2 años de vigencia, como para cada exportación, un contenedor de 10 toneladas o menos de un contenedor, con que sea una operación, la empresa tiene que tener una presentación administrativa, tiene que llenar formularios, tiene que presentar papeleo y todo eso tiene que ser visto por alguien y ser aprobado. Pero además de todo eso, como el sistema ha sido extremadamente opaco, es decir, que nadie sabe a ciencia cierta cuál es su cuota y cuál es la de los demás, porque acá estamos en un mercado de competencia. Entonces, por más que uno sepa su propia cuota, si no sabe lo que tienen los demás, se va el pulso del mercado. Y esto ha regido durante 2 años.